Novena bíblica por las benditas almas del purgatorio. Día tercero. Querido Padre Celestial, sé que ya muchos de mis amigos, familiares, ya han regresado al Padre, donde tú nos espera a todos. Cuando tú le dijiste a Abraham con estas palabras, despídete de los tuyos, porque ya es el tiempo de volver a reunirse con todos los que han llegado a la patria celestial. Abraham se despidió y se cumplió lo que el Señor le dijo, que ya era tiempo de reunirse con los antepasados, con los que estaban allí en tu presencia. Por eso, querido Dios, hoy te entrego mi hermanito, hermanita, vas a hacer esa lista de las personas que tú quieres que sean liberados, liberadas, porque quizás están en ese lugar de espera, de purificación, que lo conocemos con el purgatorio. Por eso esta novena, estos 9 días, están dedicados a las benditas almas del purgatorio. Sigue colocando a aquellas personas que ya marcharon, que ya no están con nosotros, pero ellos esperan de ti una oración. Si recuerdas otro ser querido que el Señor coloca en este instante en tu mente, di el nombre de él o de ella para que esta oración llegue al cielo y así ellos puedan llegar, como dijo el Señor Jesús, me voy a prepararles una morada. Esa morada grande que el Señor prometió, donde allí no habrá ni llanto ni dolor, sino que todo será color de rosas, todo es alabanza, todo es gozo, todo es maravilla. Allí es un lugar maravilloso, grande. Por eso entrega una vez más, despréndete de estos seres queridos, porque ya van a llegar a un sitio mejor. Y pide al Señor fortaleza para que así, con esa fuerza de ese dolor que hay en tu corazón por la partida de este ser querido, el Espíritu Santo te dé la gracia de poder tener paz en tu alma y saber que este ser querido que has entregado a través de esta oración ya está allí gozando o en ese sitio de espera, pero que va a llegar con tu oración a la presencia donde el Señor quiere que estemos, al gozo de ver el rostro de Dios. Oración de desprendimiento. Un día naciste para el mundo y tus padres te rodearon de cariño. Eras una bella criatura y tu inocencia fue cautivando a todos los corazones de tus seres queridos. Por el paso de tu vida siempre dejaste huellas de amor. Hoy naces a la vida perenne, a disfrutar de la herencia celestial. Hoy te entregamos para que disfrutes a la vista de la familia celestial. Todos te queremos y te damos un abrazo fraternal. Sé que eres el encanto de nuestro Padre Celestial por las huellas que has dejado por el paso terrenal. Hoy te pido, oh Padre Celestial, que este hijo esté bajo tu mirada paternal a su llegada triunfal.
En la tierra hay un llanto, pero sé que cuando tu poder celestial lo reciba en el cielo, habrá regocijo y paz y muchos abrazos fraternales. Es la llegada a la verdadera paz, al verdadero hogar y la verdadera libertad. Allí no hay tristezas ni dolor. Es la gracia prometida de los que esperan en Dios. Un día, en la cuna, tus papás te cantaron, pero sé que a la llegada de la mansión eterna te cantan los coros de los ángeles, se alistan para recibirte con cantos de júbilo y te dan la bienvenida a la familia celestial, donde unido con los ángeles elevarán alabanzas por toda una eternidad al Dador de la vida, donde todos tenemos que llegar como Jesús nos lo prometió, que esta gracia podemos alcanzar. Te invitamos a que mandes a ofrecer eucaristías y hagas oraciones para que el alma de tu ser querido salga pronto del estado de purificación y tenga pronto la llegada triunfal al coro celestial. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego eterno y lleva al cielo todas las almas, especialmente las más necesitadas. Oración para desatar bendiciones. Por tu amorosa preocupación por nosotros, Padre Celestial, y por la sangre derramada de tu precioso Hijo Jesucristo, te imploro que extiendas tus bendiciones sobre mí y para todos mis parientes. Sana cualquier efecto negativo transmitido a través de todas las generaciones paternas y maternas, para que tú prevengas estos efectos negativos en generaciones futuras de mi linaje. Simbólicamente, pongo la cruz de Jesucristo sobre la cabeza de cada una de las personas en mi linaje y entre cada generación paterna y materna. Te pido que dejes que la sangre limpiadora de Jesucristo purifique los lazos de sangre en el linaje de mi familia. Pon tus santos ángeles protectores en torno a nosotros y permite que el arcángel Rafael, patrono de la sanación, administre tu divino poder a todos nosotros, hasta en las áreas de enfermedades genéticas. Dale poder especial a los santos ángeles guardianes de los miembros de mi familia para sanar, proteger, guiar y alentarnos en todas nuestras necesidades. Deja que tu poder sanador se derrame en este mismo momento. Deja que continúe hasta que su soberanía lo permita. En nuestro linaje paterno y materno, reemplaza, Señor, toda atadura con una bendita unión familiar. Permite una profunda unión contigo, Señor, por el Espíritu Santo, con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Permite que la familia de la Santísima Trinidad llene nuestra familia con su ternura, fervor y amor, para que nuestra familia pueda reconocer y manifestar ese mismo amor en todas nuestras relaciones. En esta oración te invitamos a que incluyas todas tus necesidades y pide por aquellas personas de tu familia para que se fortalezca la unidad y la armonía. Corto
y expulso por el poder de la sangre de Jesús todos los espíritus o influencias negativas de los antepasados, de cualquier fuente genética, espiritual y física que esté afectando a los miembros de esta familia. Te invito a que pongas y nombres a aquellos miembros de tu familia que consideres sean liberados. Reclamo la preciosa sangre sobre sus vidas, sobre mi familia, para que seamos protegidos de todo daño, herida, catástrofe, accidentes, calamidad, enfermedad o cualquier trampa del demonio. En el nombre de Cristo resucitado, rechazo, expulso, repudio, reprimo toda fuerza oscura y permíteme, Señor, que cualquier fuerza negativa sea reemplazada por una bendición. Amén. Oración de acción de gracias. Querido Señor, quiero darte gracias por haberme permitido compartir di el nombre de la persona o personas que están en tu corazón. Y es el momento para dar gracias en este instante. Vas a recordar los momentos felices que compartieron en familia, o si es un amigo o una amiga, también da gracias por él, por ella, porque solamente quedan esos recuerdos ahí en nuestro corazón. Dile al Señor, por eso te alabo y te bendigo, por las alegrías que me permitiste un día encontrarnos para compartir momentos familiares. Tú sabes, Señor, todos esos momentos, pero sabemos, y yo sé también, Señor, que está en un mejor sitio, allí donde no hay tristeza ni dolor. Está, se nos adelantó esta persona y allí nos está esperando. Como tú le dijiste a David, ya llegó el momento de que regrese a reunirse con los tuyos. También quiero decirte, Señor, gracias, porque un día también vamos a estar allí reunidos con todos los que han partido, los que se han adelantado, pero que nos están esperando. Va a ser una llegada cuando tú me tengas allí preparado, que ya tienes esa morada, y allí permaneceremos, según tu plan, felices, gozosos. Este dolor que ha quedado, sé que se convertirá en gozo. Por eso, Señor, ayúdame a saber, entender los misterios sobrenaturales. Como tú dices ahí en el Salmo 39, que en el momento que hemos sido engendrados, ya tú estabas señalando el día de morir, aunque no entendemos por qué esta persona se nos adelantó. Tú sí lo entiendes, Señor, porque los planes tuyos son mejores que los de nosotros. Por eso, gracias, Señor. Día tercero, la comunión de los santos. La comunión de los santos significa que los hombres vivos, los muertos que están en el purgatorio y los santos que están en el cielo, formamos todos una sola familia, un solo cuerpo, un solo pueblo que es la iglesia y sobre todo que nos podemos ayudar unos a otros.
Ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Romanos 14:7. Los santos del cielo son aquellos que, una vez muertos y purificados de sus pecados, se encuentran ya gozando de Dios en el cielo. Hay santos que son reconocidos en la tierra como santos, y otros muchos que tal vez no tengan un altar, pero que también son santos. A ellos se les llama la Iglesia triunfante. Los fieles de la tierra somos los hombres que estamos en el mundo. A nosotros se nos llama la Iglesia militante, porque estamos continuamente luchando contra los enemigos del alma para lograr nuestra salvación. Las almas del purgatorio son las almas que después de la muerte deben pasar a purificar su alma antes de poder ver a Dios. Ellas forman la Iglesia purgante. Los santos y los fieles de la Iglesia podemos y debemos ayudarlas a entrar al cielo más rápidamente, ofreciendo la Santa Misa por ellos. Con la misa ya no somos nosotros solos los que rezamos, sino que Jesús mismo se une a nosotros y se ofrece a sí mismo como víctima para la purificación de las almas purgantes. Por eso la Santa Misa tiene un valor infinito. Bastaría una sola para vaciar el purgatorio. Al final de los tiempos, las tres iglesias, que somos una sola familia, nos reuniremos con Dios Padre y con Cristo como cabeza de esta iglesia. Mis hermanitos, en este día el Señor nos habla acerca de la comunión de los santos. Hermanitos, es que siempre estaremos unidos por algo muy especial, como es la oración. Los que ya han llegado al cielo, hermanitos, que la iglesia divide en iglesia triunfante, iglesia militante y la iglesia purgante, estos que ya han pasado por el purgatorio y están ya en la presencia de Dios, tienen la oportunidad de interceder por nosotros. Por eso a veces pedimos la intercesión de San Benito, la intercesión de la Virgen María, ¿sí? Pedimos la intercesión de tantos santos que tienen devociones. Cada uno tiene un santo de devoción, ¿sí? Pero hermanitos, esa es una gracia que Dios concede, porque estamos todos unidos. Quizás no podemos vernos físicamente, pero espiritualmente estamos unidos, porque somos una sola iglesia. No separamos, que los que están en el cielo ya no están con la tierra. Hermanitos, los que están en el cielo están unidos, intercediendo, por ejemplo, los mártires, San Pedro, San Pablo, todos ellos podemos nosotros pedir la intercesión y se unen también a orar por nuestras peticiones, ¿sí? El mismo el Señor Jesús también habla de la intercesión, ¿sí? Cuando Él ora por nosotros, dice: yo oro por los que creen en mí y los que van a creer. La intercesión que el Señor hizo por todos los que íbamos a pertenecer al pueblo de Dios. Entonces la intercesión, hermanitos, es la que nos une a todos. Los que ya están en el cielo, que ya se han purificado, y nos unimos nosotros también con ellos, pidiéndole que intercedan, ¿no? Y ellos se unen también intercediendo por nosotros. Por ejemplo, San José, bueno. Pero tenemos la iglesia purgante, que son las almas que están en el purgatorio, y hay un error que muchas personas le piden a las almas del purgatorio: ellas no pueden interceder, lo contrario, ellas esperan de nosotros. Nosotros sí podemos estar unidos con las almas de purgatorio, y en el cielo es una unidad, la comunión de los santos, es el día de hoy, ¿no? Estamos todos unidos, pero estamos unidos
en la oración que hagamos por ellos, porque una Eucaristía que se mande celebrar por uno de los que han muerto, hermanitos, ascienden rápidamente al cielo. Es el estado de purificación que le llamamos purgatorio. Más adelante, en los siguientes días, hablamos como cuando aquel hombre le dice que van a hacer un sacrificio por los que ya murieron, ahí en el libro de Macabeos, pero no adelanto el tema porque eso es para otro día. Así que no pierdan un día de escuchar la novena para que sepamos todo lo que tiene que ver con las benditas almas del purgatorio, porque en eso consiste la novena, para estar más conscientes. Entonces, nosotros, y tú y yo, puede hacer mucho por las almas que están todavía en el purgatorio. La Virgen María recomienda que oremos. Y cuando dice, oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego eterno y lleva a las almas, especialmente las más necesitadas, al cielo. La Virgen María estaba hablando, sí, del purgatorio ahí. Esa oración se la dictó a los tres pastorcitos para que nosotros sigamos orando. Entonces, en eso consiste el día de hoy, hermanitos, saber que es importante que oremos por las almas benditas del purgatorio para que asciendan rápidamente y puedan ver el rostro de Dios, que a eso vamos a llegar todos. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, para seguir tu dulce voz. Si nos envías, Señor, para anunciar tu reino de amor. Danos tu fuerza, danos poder para vencer las fuerzas del mal. Danos tu gracia, danos función para curar a tu pueblo de la enfermedad. Si tú nos llamas, Señor, para seguir tu dulce voz, si nos envías, Señor, para anunciar tu reino de amor. Danos tu fuerza, danos poder para vencer las
fuerzas del mar. Danos tu gracia, danos tu unción para curar a tu pueblo de la enfermedad. Danos tu fuerza, danos poder para vencer las fuerzas del mar. Danos tu gracia, danos tu unción para curar a tu pueblo de la enfermedad. Recuerda mañana hacer el siguiente día de esta poderosa y necesaria novena bíblica por las benditas almas del purgatorio. Mis queridos hermanitos que están haciendo esta poderosa novena por las benditas almas del purgatorio, sepamos que ellas esperan ansiosamente para tener un descanso allí en el purgatorio de nuestras oraciones, y mandar celebrar una Eucaristía es un descanso tremendo. Entonces, mis hermanitos, les recomiendo que esta novena no la hagan solamente por este tiempo. Las veces que tú consideres, y especialmente cuando un ser querido muere, recuerden que esta novena les va a ayudar muchísimo. Recomiéndelas a otras personas. Y también allí en el momento del funeral pueden hacer estas oraciones. Son especialmente para momentos de duelo, cuando alguien parte a la mejor vida, a la vida de gozo. Por eso, mis hermanitos, no se entristezca, lo contrario. Sabemos que un día nosotros vamos a entender allá, cuando estemos en la presencia de Dios, que valió la pena tomar esa nueva vida. Y mientras tanto, cuando las almas del purgatorio salgan, si nosotros oramos por ellas, cuando lleguen a la plenitud, hermanitos, ellos van a interceder, se convierten en santos intercesores por todos aquellos que oraron mientras estaban en ese trance. Ahora, mis hermanitos, si tienen alguna petición especial, pueden enviárnosla a este número de WhatsApp al 321-972-1833 o al correo electrónico fucomin@gmail.com. Una frasecita ahí en el comentario puede ser esta: Señor, gracias porque sabemos que un día tú nos tienes esa mansión gloriosa donde vamos a estar llenos de felicidad ahí en tu presencia. Compartan esta novena maravillosa bíblica a muchos otros, porque ellos necesitan en algún momento de la vida. Qué bonito hacer esta novena bíblica, con respaldo bíblico, hermanitos. Dar un me gusta en la manita izquierda y los dejo, mis hermanitos, con el Señor Jesús, para que fortalezca su alma, su mente, su corazón y su espíritu. Que el Señor los bendiga. Les habló Consuelo desde la Casa de Oración María Inmaculada. Un abracito, los quiero mucho y cuente con mis oraciones. Conmigo, Señor, yo venceré. Si vas conmigo, Señor, no temeré. Si vas conmigo, Señor, yo venceré. Si vas conmigo, Señor, conmigo, Señor, yo venceré. Danos tu fuerza, danos poder
para vencer las fuerzas del mal. Danos tu gracia, danos tu sol, para curar a tu pueblo de la enfermedad.